En este tutorial vamos a ver el llamado efecto tilt-shift, que, bueno, con ese nombre un poco raro, lo que se intenta conseguir es que con una fotografía normal hacer que parezca pues una miniatura. En principio puede valer cualquier fotografía, pero queda mejor cuando la fotografía está realizada desde arriba. Vale, pues no sé exactamente, a partir de, pues de 40 grados, digamos, de la línea del horizonte o de la línea del tren en este caso, ¿no? O, pues en este caso, de por dónde va el barco. O aquí está, veis, bueno, antes he dicho por arriba, pero veis que desde abajo también está esa perspectiva, ¿no? Que va la foto hecha desde abajo y va hacia arriba, ¿no? Vale, simplemente veis que esto es una foto normal con un efecto pues muy rápido, ¿no? Se tardan 2 minutos, pues ya se consigue ese efecto de como si fuera una miniatura, ¿no? Vale. Vamos a empezar pues por esta que os tenía aquí, ¿no? Vale, esta es la foto normal. Yo siempre suelo hacer una copia de la capa para evitar, ¿no?, hacerlo en la capa original. Y ahora vamos a coger la herramienta de degradado. Dentro de degradado, pues el degradado normal, ¿vale?, básico. Este primero, ¿vale?, con los colores negro y blanco. Y luego aquí en el tipo de degradado, pues lineal, circular, etcétera, cogemos este. El cuarto, que es el llamado degradado reflejado, que va a hacer lo mismo hacia arriba que hacia abajo, vamos a decir, ¿no? Si he cogido negro y blanco, pues aquí donde haga clic, para que lo veamos, voy a hacerlo aquí. Vale, veis, ha hecho aquí negro y aquí en blanco. Es decir, como lo que vamos a hacer es esto por medio de una máscara, lo que está en negro es lo que se va a mantener, lo que nosotros vamos a ver, ¿vale? Y el blanco, bueno, aquí va a estar un poquito que sí, que no, ¿no? Ese pequeño desenfoque, y luego al final va a aplicar el efecto de desenfoque a todo lo que está en blanco. Vale, doy un control Z, porque lo que tenemos que hacer es una máscara rápida. Tenemos este botoncito de aquí para hacer una máscara rápida. Vale, vemos cómo se pone en rojo. Ya con el degradado, pues hago clic más o menos en el medio del tren y estiro hacia donde quiera yo que esté más tarde el desenfoque, ¿no? Donde yo hago clic va a estar enfocado, y a partir de donde suelte va a empezar a hacer ese desenfoque, ¿no? Por ejemplo, voy a pinchar y voy a hacer y soltar aquí. Vale, me crea esta máscara rápida. Vale, igual os sale justo la máscara al revés, ¿vale? Eso es porque haciendo doble clic en máscara rápida tenéis escogido, o depende de si aquí tenéis escogidos área de máscara o áreas seleccionadas, ¿vale? Eso es indiferente. Al final, lo que hay que hacer, al final, si está al revés, es simplemente salir de máscara rápida e invertir la selección, ¿no? Desde selección le damos a invertir la selección y listo, ¿vale? Vale, una vez que tengo ya cogido la parte donde voy a aplicar el desenfoque, voy a ir a filtro, desenfocar y desenfoque de lente. Vale, de todas las partes que pone aquí en desenfoque de lente, solo vamos a tocar el radio, ¿vale? Vemos, si lo ponemos a cero, es la foto normal. Y según vayamos subiendo, pues va desenfocando todo menos esa parte de ahí, ¿no? La cantidad a poner, pues bueno, es un poco a gustos, ¿no? Ir viendo a ver cómo nos queda, si nos queda bien, nos queda mal, ¿vale? Vemos aquí nos ha desenfocado también esta parte. No podemos, podríamos, por ejemplo, repetir para que no nos saliera esta opción, ¿no? Para que no nos saliera tan desenfocada la parte de la máquina, ¿no? Vamos a dar OK de todas formas. Y vamos a ver que efectivamente, bueno, pues sí que coge ese efecto de miniatura, ¿no? Ahora cuando acabe, ¿vale? Le he dado 80, la verdad, le suelo dar un poquito menos. Le voy a dar a control D para quitar la selección. Y así podemos ver, ¿vale?, la foto original y este efecto, ¿no? Vamos a hacerlo también aquí. Vamos a duplicar la capa. Máscara de capa, ya tenemos cogidas las opciones, ¿no?, de antes. Pinchamos en el barco, vemos que la línea del barco viene en este sentido, ¿no?, un poquito en diagonal. Pues voy a hacer también el degradado así, un poquito en diagonal, ¿no? Vale,
Salgo de la máscara rápida y vamos a filtro, desenfocar, desenfoco de lente. Vale, y aquí tenemos pues ese mismo efecto. Vale. Y ahora ya pues bueno, nos ocupa un poquito, ¿no? Nos llega también a este barco y un poco hacia allí, ¿no? Vale, control de para quitar la selección. Y aquí hemos hecho pues lo mismo, ¿vale? Tanto con este. Vale, vamos aquí los taxis. Y también con este otro. Vale. Si le quitamos, y es el mismo efecto, ¿no? Aquí le hemos añadido una capa de curvas. Bueno, para aclarar un poquito, pero no lo aporta nada en sí a este efecto, ¿no? Entonces, bueno, coge alguna fotografía y practica esto mismo.